Después de los últimos resultados del Real Madrid creo que es importante señalar a los grandes culpables de que el equipo vaya tan mal. Solo estamos en noviembre y en primer lugar sería Alberto Toril, entrenador el cual tuvo que ser cesado al día siguiente después de perder la final de la Copa de la Reina. No puedes perder un título en el que ibas ganando por dos goles. Simplemente porque eres nulo tácticamente y quisiste hacer cambios para perder tiempo pero a pesar de esto, esta temporada se sigue viendo la nula capacidad de reacción de este señor. Para partidos de equipos de media tabla y baja te vale, pero para mejores equipos es un entrenador conformista que no trabaja apenas lo táctico y sobre todo sin ideas en cuanto el equipo empieza perdiendo. En segundo lugar, Ana Rosell. Partía del tacón, pero el Real Madrid le queda grande. La planificación del equipo este año es nula y no puede ser que estés con tres centrales, las cuales están teniendo la gran mayoría un rendimiento pésimo. Qué mínimo que traer a otra central el verano pasado. Los fichajes que se traen, Raso, Brun, son suplentes de otros equipos. Algo querrá decir esto. No son malas jugadoras, pero igual para solucionarte grandes partidos, pues no te valen corta plantilla de cara a una temporada en la que juegas prácticamente todas las semanas dos veces, además dos fichas libres que decides no rellenar. El culpable la directiva con Ana Rosell y Begoña a la cabeza y el cuerpo técnico, por último pero no menos importante las jugadoras, muchas de ellas sin calidad Real Madrid, otras exhaustas por haberlo jugado toda la temporada pasada y el mundial y otras que no están a su mejor nivel cuando en tu equipo la la mayoría de las jugadoras no están teniendo buenos resultados, pero sin embargo, cuando van con su selección son de lo mejor. Igual el problema lo tiene el entrenador y antes de terminar, cómo no acordarme de Caroline Weir, una lesión muy delicada para el conjunto blanco y que tantos problemas estructurales y tácticos tapaba la temporada pasada. Toril debería ser destituido ya. Si el Real Madrid quiere pasar de fase de grupos de Champions y al menos conseguir el segundo puesto en Liga, en cuanto a Ana Rosel y Begoña, para los que están más arriba deberían darle un toque de atención.